Hello, everybody. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, Yes, gracias. teacher. Vamos a esperar solamente un par de minutitos para comenzar, porque todavía nos hace falta. Okay. 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 Good evening, everybody. Good evening. Empecemos a conocernos mientras esperamos que entren más, porque en ese grupo son 20 y solamente tenemos 5. No, donde yo 6. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bien, Entonces, ansiosos. ¿entusiasmados que van a comenzar algo nuevo o ya habían estado antes? ¿Ya habían hecho algún curso en algún lugar? ¿Primera vez que están en un curso de inglés? Sí, bueno, de mi parte quizás sí es primera vez. Bueno, entonces Bueno, es de parte de primera vez. bueno, entonces va a ser su primera aventura en esto del inglés. Así es. Excelente. Oigo un micrófono encendido. Mientras comenzamos, ¿podrían apagarlo, por favor? Un micrófono.
This week we're going to start with a different freestyle. Vamos a poner un nuevo trabalenguas. We're going to start with a new one. And we're going to be practicing more pronunciation and more grammar stuff. Bueno, entonces vamos a comenzar en este momento con la introducción. El curso es completamente en inglés, ¿verdad? Pero como ustedes son principiantes, se les va a ir haciendo una mezcla de español e inglés. Mientras más vayan avanzando, más se les va a ir hablando en inglés y ustedes tienen que irse acostumbrando a que el vocabulario que se usa en la clase, yo les voy a enseñar a ustedes unas frases que ustedes van a usar en el transcurso de la clase para comunicarse en inglés. Por el momento, pues vamos a empezar así con calma. Yo los voy conociendo y voy a ir viendo qué tanto se puede ir avanzando. O sea, no crean de que aquí vamos a comenzar con todo y con todo así completamente en inglés, sino que vamos a ir con paciencia. La introducción, ¿verdad?, de lo que es el curso, ahorita en este momento se la voy a compartir para que ustedes sepan de qué se trata. Bueno, el título del curso es Course English for Work Program, Basic Module 1. O sea, el curso es de para el trabajo, es el módulo 1. ¿Cuánto va a durar? ¿Verdad? Ustedes ya saben, es un mes. Comenzamos hoy, November 21st to December 16th. Esa es la duración. Y mi nombre es Teacher Sandra Dalila Sánchez. Ok. Ustedes me pueden decir solo teacher, me pueden decir Mrs. Sánchez o solo Mrs. Así casi siempre los profesores de inglés nos llaman Miss, ¿verdad? En las instituciones. Pero me pueden decir teacher. Tengo un título por ahí, ¿verdad? De licenciatura, pero ese, alguna gente también así lo dice a uno, ¿verdad? Licenciada Dalila, así, ¿verdad? Pero yo no me gustaría que me dijera nadie así, sino que simplemente solo teacher o teacher Sandra. Ok, bueno, veamos el siguiente. Le voy a hablar un poquito acerca de mi preparación, ¿verdad? Cómo ha sido mis estudios. Mi formación académica es, primero tengo un profesorado en el idioma inglés y luego una licenciatura en el idioma inglés. Opción enseñanza y por supuesto tengo la acreditación de INSAFOR, ¿verdad? En este proceso de INSAFOR uno pasa por una acreditación también haciéndose un examen de TOEFL. La mayoría de veces uno tiene que pasar un TOEFL con un puntaje bastante alto para poder acreditarse en INSAFOR. Mi experiencia laboral es, he trabajado en MINED, todavía trabajo en MINED. Es mi otro trabajo alterno. He trabajado por muchos años en el IRCA y CNUS en la Universidad de El Salvador. También este trabajo es alterno. Lo tengo en el momento. Entonces, eso sería lo que es en cuanto a mi, podemos decir, profile, o sea, mi perfil. Veamos ahora las tareas y evaluaciones que ustedes van a tener. Aquí solo se les va a explicar, ¿verdad? También las fechas que ustedes tienen que ir guardando. Veamos el primer punto. ¿Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente? Entonces, que el 80% es como que ustedes tuvieran un 8, ¿verdad? Entonces, un 8 se gana participando, trabajando, esforzándose. Okay, entonces eso es lo que se les pide a ustedes para que usted pueda aprovechar esta oportunidad, porque yo siento de que los cursos de INSAFOR es una gran oportunidad, no crean, hay bastante gente que paga bastante dinero
Por a veces por cursos que son de menos calidad, hay veces, ¿verdad? Pero estos cursos son muy buenos. Las tareas se encuentran en la plataforma. Espero que ya todos hayan accesado a la plataforma y quienes no, pues ya tienen que hacerlo. Entonces, en la plataforma usted tiene que ir completando las tareas justo después de cada clase. Ya más adelantito, después de darles esta introducción, ya les voy a explicar cómo es que se trabaja la plataforma. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Esto también se lo voy a terminar de explicar cuando les esté explicando lo de la plataforma. La fecha límite para poder terminar el examen, ¿verdad? Hay dos exámenes, uno que es el medio, que le decimos midterm, y el otro final exam, que es el examen final. Ya aquí está la fecha exactamente, que el viernes 2 es el midterm y el viernes 16 es el final, cabal, el día que terminamos. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. ¿Qué quiere decir eso con que no se utiliza material de terceros? Es que no se pueden hacer, no se puede presentar sitios de internet o de YouTube porque tienen derechos de autor. Entonces aquí no se les puede presentar eso. Si yo les voy a presentar a ustedes algún video, algún sitio, algún juego, porque se pueden hacer juegos, ¿verdad? Y canciones, por ejemplo, todo se lo voy a mandar por el WhatsApp. Así que ustedes tengan activado el WhatsApp es bien importante. Es como el WhatsApp alterno a la clase, así vamos a ir trabajando. Seguidamente, ¿cuáles son los requisitos que usted debe de cumplir aquí en la clase? Nombre completo al conectarse a la plataforma. De esto es bien importante, ¿verdad? Estoy viendo allí que algunos de ustedes no me tienen el nombre completo. Tiene que ser los dos nombres y los dos apellidos. Tienen que corregir eso. Algunos que no me lo han puesto. Y aquí estoy viendo una chica, ¿verdad? De quien no me ha puesto nada. Tiene que ponerme el nombre completo. Oiga. Bueno, ahorita no le puedo decir el nombre porque como no lo tiene, ¿verdad? Pero sí, por favor, necesito que usted me ponga los dos nombres y los dos apellidos por control de INSAFOR. En el caso de oyentes, si hay alguien aquí que es oyente, que sí, me parece que tengo a tres, pero ahorita no sé yo si están conectados realmente porque no logro visualizar todos los perfiles, pero usted le tiene que poner después de los dos nombres y de dos apellidos la palabra oyente. ¿Ok? Luego es obligación tener la cámara encendida. O sea, tiene que estar encendida durante toda la sesión, porque esta clase es dinámica, es participativa, es interactiva entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, no, es como que todo se va a hacer así. Nos estamos viendo y estamos participando unos con otros. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Esto usted lo puede lograr por medio de tener siempre apagado el micrófono, solamente activarlo en el momento que usted vaya a participar, ¿okay? Porque eso sí tiene que participar. Entonces ahí sí puede usted activar su micrófono. De lo contrario, pues les agradecería que siempre lo tengan apagado. La participación es activa, ¿verdad? Usted viene a esta clase a participar, si es posible, a divertirse, ¿verdad? Porque de eso se trata, nada de aburrido. Ustedes hacen la clase. Fíjense que la clase a veces la hace más el alumno que el profesor. El profesor solo es una guía y ustedes le ponen la sal y pimienta allí con su participación. Veamos otro aspecto de lo que es la introducción. La asistencia tiene que ser el 100% de las clases. A ustedes se les va a estar contabilizando los minutos, o sea, su asistencia se mide por minutos y eso lo hace el sistema de lo que es inglés corporativo. No lo hacemos los docentes, entonces automáticamente lo que usted se conecta aquí se le está midiendo ya por minutos. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Por eso les decía, ¿verdad? Entonces, toda la clase, desde que usted entra a las 8 hasta las 10, para que su asistencia cumpla con el requisito.
La asistencia se toma en tres ocasiones. La primera dice a las 8, pero yo la voy a ir tomando como eso de las 8:10, a las 9 y 9:55, que sería la última. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida. En el caso mío, pues ya me gustaría que todo lo que se vaya pudiendo decir ya en inglés se vaya diciendo. Entonces, cuando yo le llame, usted diga present. Y un solo en inglés. Permítanme que aquí nuestras imágenes me tapaban. Bueno, hay sesiones de uno a uno, dice allí, disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Esto es verdad que todas las clases yo voy a asignar a un estudiante que se me quede al final de la clase. Va a tener 10 minutos para aclarar cualquier duda. Ya cuando pase la lista, ya voy a decir quién es el que le toca ese día, porque hoy tenemos que comenzar. Permisos no hay disponibles. Que los docentes no estamos autorizados para darle permiso. Si usted por alguna vez tenga alguna emergencia, realmente emergencia, ¿verdad? Porque, como ya les digo, los minutos se les contabilizan. Entonces, tiene que escribir allí en el grupo al administrador del grupo. Él es el encargado, ¿verdad? Y ahí le puede exponer usted su situación. Veamos. En cuanto a Zoom, ¿verdad? La plataforma que nosotros estamos usando es Zoom. El botón silencio, que es mute, y si está en inglés, ¿verdad? Tiene que estar en mute, o sea, apagado. Solo si va a participar, lo enciende. La cámara encendida. Usted puede usar el chat para estar interactuando con sus compañeros o preguntar. Difícilmente yo le voy a contestar algo en el chat porque como yo estoy en eso de estar presentando y atentos a la clase, entonces me es difícil leer el chat durante la clase. Entonces, pero entre ustedes pueden estar interactuando en el chat. Vamos a usar lo que se llama breakout rooms. No sé si ustedes han oído de este término o si alguna vez han participado en esto de breakout rooms. Se lo voy a explicar hoy. Hoy vamos a comenzar a usarlo. Hoy vamos a comenzar a practicar en este sistema de salones, ¿verdad? Porque breakout room quiere decir salones, aparte de clases. Ahí dentro del breakout rooms hay un botón que se llama Ask for Help. O haz por ayuda, o pregunta por ayuda. Este botón es para que cuando ustedes estén en los salones, ustedes me pregunten algo que tengan duda. Y el respeto ante todo. O sea, el respeto tiene que ser entre ustedes y tiene que ser de mí hacia ustedes, por supuesto, y de ustedes hacia mí. O sea, entre todos. Respeto entre todos. El sistema de evaluación, pues aquí veamos que la semana 1 se va a cubrir la sección 1, porque en el programa, en la plataforma está por sesiones y esta parte quizás se la voy a presentar en lo que es la plataforma en este momento. Le voy a explicar lo que es la plataforma. Permítanme. No me salía, permítame. Vamos a ver, la plataforma sería esta. Si ustedes ya ingresaron a la plataforma, ya vieron esto, ¿verdad? Ya vieron esto cómo está dividido. Ahora se lo voy a explicar. Son cuatro secciones. Cada sección es una semana. Es una unidad, ¿verdad? El manual está dividido en cuatro unidades. Cada unidad es vista una semana. Sección 1 es una semana.
Usted le da ahí en la flechita, ya entra usted al contenido, la unidad 1, entra. Y aquí usted ve este formato. En este que está aquí, en este símbolo, es que usted va a ir viendo los videos. Se le va a ir activando cada día. Digamos, hoy no vamos a ver video de aquí. Mañana, pues ya tendríamos que ver este de aquí. Ustedes van a ir viendo el video y van a ir metiéndose a lo que es la tarea. Como hoy lo que vamos a ver es lo del verbo to be, entonces ya les comienzan a preguntar a ustedes cosas del verbo to be y ustedes ya tienen que comenzar a contestar. Lo que es las tareas, como decíamos, ¿verdad? En la introducción, tiene que estar terminado cada clase. Usted, digamos, hoy ve la clase 1. Usted tiene que terminar la tarea de la clase 1. Tiene que ir, vaya, digamos, son 5 tareas a la semana, una por día. Y usted tiene que haber terminado todas las tareas de la semana antes de las 12 del viernes. ¿Por qué? Porque yo inmediatamente piense que no sé yo si voy a estar despierta a esa hora, ¿verdad? Pero si estoy despierta, cabal, después de las 12, yo voy a pasar ya las notas. Si no, pues al siguiente día, tempranito, a las 7 de la mañana, porque yo tengo que entregar la agencia por a las 8 de la mañana del siguiente día. Entonces, es importante eso. Cada semana usted tiene que haber terminado todas las tareas de esa semana. Y si en esa semana, por ejemplo, en la semana 2 está el examen, ahí van a ver ustedes que ahí está el examen en la semana 2, que es lo que es el midterm. También el examen tiene que haber quedado terminado. Si ustedes se acuerdan, las fechas que yo les di era 2 de diciembre, el examen midterm. Entonces, ese examen tiene que haber quedado terminado aquí en la sección 2. Y así sucesivamente. Cuando ya se dé la sección 4, que es la unidad 4, usted ya debe haber terminado todo. Usted se puede adelantar en las tareas, pero no se puede atrasar. Eso sí no lo puede hacer. Puede ir día con día, adelantarse, pero no atrasarse, porque se le va a acumular, ¿verdad? Ahora vean, aquí está en lo que es la plataforma también lo del manual. Yo se los envié en el grupo de WhatsApp hoy. Espero ustedes pueden también descargarlo de aquí. Aquí está por unidad. Digamos, aquí usted se mete, le va a aparecer lo que es la unidad 1. Y lo puede descargar aquí en este botoncito de descarga. Y lo puede imprimir directamente también aquí, ¿verdad? En este icono. Entonces, es importante que usted tenga impreso el manual porque se va a ir trabajando y entonces yo le voy a ir pidiendo que vamos haciendo ejercicios. Y si usted ya tiene escrito lo que va a ir llenando, digamos, como por ejemplo este ejemplo, usted ya tiene aquí qué es lo que va a ir haciendo, entonces es más fácil para usted irlo llenando así rapidón, ¿verdad? Porque aquí en la clase vamos a llenar todo. Todo lo vamos a trabajar, pero si usted se puede adelantar, pues ahí sería ideal, porque usted es el que va aprendiendo más. Así es como vamos a trabajar entonces el manual. Lo puede descargar de aquí, lo puede imprimir de aquí o desde el WhatsApp que yo le di. Entonces así va a ir usted ingresando cada unidad y va a ir imprimiendo. Ahora vean aquí lo del instructor. Aquí en lo del instructor es donde yo voy a ir viendo sus calificaciones. Aquí ya están ustedes, miren. Aquí está Daniela Donay, Daniela Alejandro, Daniela Elizabeth, Eric y así sucesivamente. Entonces aquí donde yo voy a ir viendo sus notas. Así es como yo lo voy a ir evaluando. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo del manual o en cuanto a lo de la plataforma?
El día de hoy usaríamos el manual, teacher. Sí, sí, vamos a usar el manual y también ya tienen que hacer la primera tarea. Okay, sí, porque yo lo tengo, pero como le digo, el teléfono, no alcancé a imprimirlo, pero se puede imprimir y pasar lo que se trabaje hoy en mañana. No, hoy lo vamos a trabajar en la clase, en la clase. En la clase no, vamos no, a no, hacerlo sí, de hoy. Comprendo. Y usted ya tiene que hacer su primera tarea hoy. Eso sí, ¿verdad? Aquí en lo la que ella, primera la, tarea tiene, perdón, dicho, la primera tarea tiene que quedar terminada hoy para que usted mañana la revise, o la podemos hacer mañana en el transcurso del día, entendí, ¿verdad? Sí, o sea, por eso les digo, cada semana se les va a estar evaluando todas las tareas de la semana. Lo ideal es que usted lo vaya haciendo día con día. Ese es lo ideal. Sí, okay, perfecto. Ok, entonces, ¿hay otra pregunta en cuanto al uso del manual o de la plataforma? Yo tengo una duda, bueno, yo ¿sí? Hace poquito estoy conectando y al parecer me perdí de mucha información. Lo mío sería quizás como para grabar la clase y retroalimentarme. Yo creo que no sé si ya dio esa información o si me la podía dar una media realimentación por ahí o no sé. Bueno, como todos los videos se suben a YouTube, ¿verdad? Y allí usted puede ver la clase otra vez. Todos los videos se van a subir, todas las clases se van a subir a YouTube. Y allí en el grupo de WhatsApp le facilitaron a ustedes los links para que usted pueda accesar a lo que es el sitio de YouTube, a la lista de los videos que van a ser subidos en esta clase. Solo ve ahí el link y ahí métase y ahí va a encontrar usted esta clase. Va, enterado. Ah, sí, hoy sí ya podemos continuar. Gracias. Bueno, eso es todo lo que les iba a explicar en cuanto a la plataforma y comencemos entonces contenido. Bueno, antes de comenzar contenido, quizás voy a pasar ya la lista. Ya deben de estar la mayoría. Acuérdense de que cuando yo esté pasando la lista, todos me van a decir present, para que yo sepa que ya están ahí. Vaya, comencemos. Daniela Donay. Presente. Gracias. Daniela Alejandro. Presente. Daniela Lisette. Presente. Eric Toribio. Bojorques, Jacobo Ramos, Jacobo Ramos, Jennifer Joseph, no sé si lo pronuncio bien ese nombre, Jennifer Joseph, no, Jessica Stephanie, Jonas Asunción. Present. Jorge Antonio. Present. Catherine Lisette. Catherine Lisette. Lady Marisela. Present. Lorenzo Jaime. Present. María Isabel. Present. Mariela Andrea. Mariela Andrea. Milton Vladimir. Milton Vladimir. Odilia del Carmen. Perla Patricia. Present. Odilia del Carmen. No.
No me dijo Teacher. ¿Sí? Perdón, creo que tenía el micrófono apagado. Soy Mariela Andrea. Mariela Andrea, bueno. Aquí ya le estoy Gracias. Poniendo presente. Ruth Evelyn. Present. Víctor Antonio. Present. Wendy Janet. Present. José Osmin. José Osmin. José Mauricio. Reyes Vidal. Present. Vaya, entonces el alumno que se me va a quedar este día 10 minutos después me dice si puede o no puede. Daniela Donay, ¿podría quedarse este día ya los 10 minutos de la asesoría? Claro, por supuesto, sin problema. Claro que por supuesto que sí, ¿verdad? Muy bien, esa actitud me gusta. Vaya, entonces, ya pasamos asistencia. Lastimosamente hay unos que no me han venido, no sé por qué, pero espero que se incorporen tal vez mañana. Comencemos entonces con el contenido. Let's talk in English. Let's begin. Ok, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, lo que ya le había leído antes. Modalidad online, basic when. Today is 20, November 21st, 2022. The topic affirmative and negative statements with the verb to be. Ok, the objective of the unit is participants will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Eso quiere decir que ustedes en esta unidad me van a aprender a hablar de su lugar de trabajo y me van a decir también su ocupación. Todos me van a decir su ocupación en inglés. Okay, class objective, el objetivo de la clase. At the end of this class, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements with the verb to be. Ustedes me van a aprender a decir oraciones afirmativas y negativas usando el verbo to be. Ese es el objetivo de esta clase. Comencemos con una introducción. Introduction. Ok. Usted me va a saludar. Va a decir hello, o va a decir hi, good evening. My name is, su nombre, I live in, donde vive el lugar, ¿verdad? Colonia. I work at, y me va a decir el nombre de la empresa, porque aquí todos trabajan en una empresa, algo así, ¿verdad? And I like, y aquí usted me va a decir algo que le gusta. Le voy a hacer mi ejemplo para que ustedes vean. Good evening, my name is Sandra Sánchez. I live in Soyapango. I work at Inglés Corporativo. I like pupusas. Lo más común, ¿verdad? Okay. Everybody repeat. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. 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 Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. My name is. Repeat. My name is. I live in. I live in. I live in. Live in. Pay attention to this word. Live.
Live. Live. I live in. I live in. I work at. 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 I like. Vale, vamos a poner a uno a que me lo lea todo para ver si es, cómo estamos ahí con la pronunciación. Vamos a ver Isabel, que es una de las que más me ha participado hoy. Y luego llamo a otro. Ok, Isabel, read. Ok. Good evening. My name is Isabel Colindres. I live in Santa Tecla. I work at Fábrica de Calzado Arca. I like a pizza. Ok, excelente. Eso me lo dijo, ¿verdad? Vaya, ahora todos piensen en lo que me va, cómo me lo van a decir, porque a todos me lo tienen que decir, a todos los voy a nombrar. Ok. Ready? Ready. Ready, ok. Daniel Alejandro, are you ready? Are you ready? Ok, Daniel. Hello, my name is Daniel. I live in Soyapango. I work at the school driving Marmel. I like play the music. Oh, you like to play the music. Okay, we are neighbors, Daniel. Do you know the word neighbors? Somos vecinos, vecinos y amigos. Ah, yes, yes. Okay, I live in Soyapango too. Okay, Wendy. Wendy. Hi. Continue, my name is... My name is Wendy. I live in Ciudad Delgado. I work at Droguería Valle. I like pupusas. Pupusas. No sé, pero se me hizo que todo el mundo me iba a decir pupusas porque son mis favoritas también. Okay. Now continue with the next student. It's Eric. Eric. Present, introduce. Good evening. My name is Eric. I live in Metapan City. I work at Econocel. I like play video games. Oh, you like to play video games. Evelyn, tell me your information. Hello, good evening. My name is Evelyn Mendoza. I live in La Rábida. I work at Rudy Solares at Juster Company, and I like the sea. Okay, excellent. Next is Daniela Gutierrez. Tell me, Daniela. Hi, teacher. My name is Daniela Gutierrez. I live in Ciudad Ancho. I work at Secotec. I like that. Good, Daniela. Lorenzo? Lorenzo, tell me. Hi. Yes. Hi, good evening. My name is Lorenzo Servino. I live in San Miguel. I work at Hunter. I like football. Do you like football or soccer? Yes, soccer. Okay, Freddy Flores. Hello, good evening. My name is Freddy Flores. I live in San Miguel. I work at Silver Smile. And I like to travel. Oh, you like to travel to the United States, maybe. Yes. Okay, yes. Lady. New York, my favorite city. Your favorite country is the United States. In city? Yes. Washington, D.C., maybe. Okay. Lady. New York. New York. My name is Lady Linares. I live in Santa Ana, Artwork Art. Farmacia Bendición de Dios. I like music. Okay, excellent. You like music. Good for you. Victor? Hello, everybody. Good evening. My name is Victor. I live in Metapan City. I work at Econocel Company. I like to fish in the river. Excellent, thank you. Jacobo? Hi, good evening. My name is Jacobo Ramos.
I live in San Marcos. I work at Universidad del Salvador. I like run bicycling. Okay, I work at Universidad del Salvador too. Vio en mi perfil, ¿verdad? Que yo me lo mencioné. Ok, Jorge. George. Good evening. Hi, good evening. Yes, George. My name is Jorge Abarca. I live in San Martin City. I work at Driving School, Marmer. I like pizza. I like pizza too. Okay, Mariela Carranza. Hi. Good evening. My name is Mariela Carranza. I live in La Libertad. I work at Gruinco SSB. I like tacos. Tacos. Okay, Freddy. ¿Ya me participó, Freddy? Yes. Yes, yes. Okay. Perla? Hi, my name is Perla Sosa. I live in San Miguel. I work at SDO. I like soccer. Good. Okay, Catherine Lisette? Hello, my name is Catherine Martinez. I live in Sonsonate. I work at Inversiones Anthony. I like to the food. Okay, good. No sé si alguien más se me quedó. Yo estoy viendo aquí ya que se me repitieron los nombres. No sé si alguien se me quedó sin participar. Yo. Okay, go ahead. Hello, good evening. My name is Jessica Crespo. I live in San Miguel. I work at Farmacia Alba. I live is music. You like music. Okay. Good. Music is good for you. ¿Alguien más que se me haya quedado? Jonás también. Fíjense de que estoy viendo algunos nombres, pero no les veo sus caritas. Jessica, ¿usted ya me participó? Ahorita. Ok. ¿Nadie más que me quiera participar que no haya nombrado? A mí no me han nombrado. Ah, Jonas, sorry. Ok, Jonas, go. Hello. My name is Jonas Hernandez. I like is me perdí. I like okay. Is, perdón, excuse me. I like is Sacacoyo de Libertad. It work as Grupo Mantec. I like kids lit tamales. Más o menos. Tamales. I like tamales. Chicken tamales. Excellent. Okay. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a saludar. Los saludos se dice greetings. Greetings. Formal and informal. Depende con qué persona esté usted, el lugar que esté, usted va a usar ya sea formal o informal. Si está entre amigos, usaría informal. Si está en un lugar formal o que usted no conoce a la persona, usted va a usar formal. Por ejemplo, aquí todos ya van a ser amigos, ¿verdad? En este grupo. Entonces, todos tienen que irse saludando así. Vaya, practiquemos entonces. Formal. Everybody repeat. Hello. 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 Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How are you? How are you? How are you? It's nice to meet you.
It's nice to meet you. It's lovely to meet you. It's lovely to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Please to meet you. Okay, listen, pongan atención aquí cómo se pronuncia, ¿verdad? Casi que la mayoría llevaba esto, ¿verdad? Es meet you. Así rápido es meet you. Meet you. Please to meet you. Please to meet you. Okay, how have you been? How have you been? How is it going? What's up? What's new? It's good to see you. It's good to see you. Long time no see. What's up? WhatsApp. Está aquí mismo, ¿verdad? Repitió. Sap. Sap. Yo. 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 Howdy. 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 Ok, vaya. Les voy a decir un saludo y ustedes me lo contestan. Vamos a ver. Ustedes capten cuál es el que les voy a decir, si es formal o es informal, ¿ok? Ok. Vamos a ver cómo me contesta. Good morning. Formal. Mal. Si yo les digo good morning, ¿cómo me van a responder ustedes? Morning. Good morning. Good morning. Lo mismo, ¿verdad? Good morning. Ahora les voy a decir otro. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, ahí alguien por ahí ya sabe, ¿verdad? Si yo le digo it's nice to meet you, usted me va a contestar lo mismo, pero le va a agregar la palabra to. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Nice to meet you too. Todos estos que tienen nice to meet you o algo así, meet you, todos los va a contestar usted igual, pero con to, ¿verdad? It's nice to meet you. Okay. It's nice to meet you too. Nice to meet you too. It's lovely to meet you. It's lovely to meet you too. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you too. Pleased to meet you. Vaya, ahora vamos a ver cómo me contestarían ustedes si yo les digo hi. Hello. Hi. Only hi. Okay. Vaya, entonces esto me lo repasan así y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Okay. Continue. Okay. Waiting. Occupations. Occupations. Vaya, me van a hacer su primer ejercicio aquí ustedes. Vamos a ver. Okay. Example, aquí tenemos English y aquí tenemos teacher. Entonces, ¿cómo será la ocupación? English teacher. Ahora vean ustedes cuál puede ir quedando con cada uno. Fitness. Para que me lo, cuando les pregunten, me lo digan bien, practiquemos primero la pronunciación. Entonces, okay, repeat. Fitness. Fitness. Flight. Flight. Newspaper. Newspaper. Tour. Tour. Website. Website. Attendant.
Designer. Designer. Instructor. Instructor. Guide. Guide. Reporter. Reporter. Teacher. Teacher. ¿Ya todos vieron más o menos cómo va? Sí. Ahora participar. Participe. Okay, here. Vamos a ver. Número dos, ¿quién me lo dice? Fitness instructor. Okay, Phoenix. Fitness. Fitness instructor. 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 Okay, number three. Flight attendant. Okay, flight attendant. Flight attendant. Number four. Newspaper reporter. Newspaper reporter. Newspaper reporter. Yes. Tour. Number five. Guide. Website designer. Guide. Sorry, but can you repeat? Website. Tour guide. Tour guide. Tour guide. Sí. Yes. Okay, and number six. Website designer. Uh-huh. Website designer. Website designer. Website designer. Okay. English teacher, fitness instructor, flight attendant, newspaper reporter, tour guide, website designer. Tour guide, website designer. Okay. Let me see. I'm going to say one name. Daniel Alejandro. No, ya no lo veía. Daniel Alejandro. Léamelos todos. Okay, number one. Attend. Newspaper report. One, two. Okay. Jonas? Number one. English teacher. Two. Trainer, instructor. Three. Trainer, danger. Flight attendant. Four. Newspaper reporter. Newspaper reporter. Number five. Tour guide. Number six. Western Stanger. Website designer. Okay, vaya. Volunteers. Cuando yo digo volunteers, quiere decir alguien que me lo diga sin que yo le pregunte. Volunteers. Yo, Miss. Isabel. Okay. Okay. Tell me, number one. Two. English teacher. Fitness instructor. Three. Flight attendant. Four. Newspaper reporter. Number five. Website designer. And six. Okay, excellent. Thank you for your participation. Applause for you. Okay, volunteers, I like that. Yes? English teacher. Fíjense de que yo no sé si seré yo, pero yo oigo un ruido de interferencia. Alguien me mantiene el micrófono encendido. Vaya, hoy sí ya se quitó. Okay. Yes? English teacher. Number two. Fitness instructor.
flight attendant, newspaper reporter, tour guide, website designer. Excellent. Okay, number one is English teacher, fitness instructor, flight attendant, newspaper reporter, tour guide, website designer. Anybody else volunteer? Freddy, congratulations. Okay, number one. English teacher. Two. Fitness instructor. Three. Flight attendant. Four. Newspaper reporter. Five. Tour guide. Six. Website designer. Excellent. Okay, thank you very much. And wait a minute, please. We are going to stop presenting for this moment and then we continue. I'm going to check the, sorry. Voy a chequear quiénes están en la clase. Vamos a ver porque, permítanme, Jonas. Voy a ver quiénes están, Daniel, Jonas, Lorenzo, Jorge, Lady, Catherine, Jacobo, Jessica, Stephanie, Perla, Mariela, Daniela, bueno. Daniel, Mariela Carranza, Daniela Gutiérrez, Daniela Donay, Milton, no lo veo. Milton, Jennifer Joseph. Tampoco la veo en Freddy. Vale. Entonces ya tomamos la anotación, ¿verdad? De quiénes están. Continue. Ok. Continuemos con la presentación. Y vamos a esta, lo que se llama articles. Es necesario que lo veamos porque vamos a decir nosotros la ocupación de nosotros. Y para decir la ocupación es necesario que le coloquemos un artículo antes de la ocupación. Por ejemplo, ustedes ven aquí, he's a carpenter. He's a good carpenter. Cada vez que ustedes digan su ocupación, o la ocupación de alguien, es necesario que le coloquen este artículo. Pero el artículo se divide en dos. Ustedes pueden decir a o puede decir an. ¿Cuándo va a decir a? Antes de que la ocupación, en este caso, que es lo que estamos viendo, comience con consonante. Consonant. ¿Ok? Como ven, carpenter comienza con consonante. Entonces le ponemos a. Good carpenter, aunque es la palabra sea un adjetivo, pero en este caso comienzo con un consonante, también le vamos a poner a. ¿Cuándo vamos a usar an? Cuando el sustantivo, en este caso la ocupación, comience con una vocal. Por ejemplo, accountant comienza con vocal, entonces usted dice an. An accountant. Aquí expensive comienza con una vocal, también entonces le agrega antes an. Entonces Jorge, vamos a ver, Jorge, ¿cuándo es que vamos a usar a? Cuando empiece con una consonante. ¿Qué va a comenzar con una consonante? La ocupación. Ajá, en este caso, ¿ok? Ahora vamos a ver. Wendy, la veo escribiendo bastante. Está bien, ¿verdad? Vaya, ¿cuándo es que vamos a usar an? An, cuando comienza con vocal. Ajá, comienza con vocal, en este caso sería? Accountant, he is an accountant o continent. Ajá, countdown. En este caso sería la ocupación, ¿verdad? O en el segundo sería un adjetivo, mire, porque
podemos ocupar un adjetivo también antes de un sustantivo. Ok. Vaya, ahora veamos la respuesta aquí. Vean el ejercicio. ¿Qué llevará? ¿A o an? Vean ahí y luego lo me dicen. He is an. Vaya, practiquemos symbol. Antes esto para que me lo digan bien, vaya. Ok. Repeat, please. Architect. 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 Student. Architect. Student. Bunker. 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 Musician. Musician. Singer. 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 Athlete. 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 Architect. Student, bunker, musician, singer, and athlete. Athlete. Okay, answers. Aquí, ¿cuál llevaría entonces? An. I'm. I am an. Am. I am an. Okay, number two. She is a student. Number three. He's not a banker. Number four. She's a musician. Okay. Number five. She is a singer. Number six. I'm not an athlete. Excellent. Athlete. La tercera. La tercera es an banker. She's not. Okay. ¿Qué será aquí? Banker. La B que es consonante o es este. Es consonante. Entonces llevaría. ¿Verdad? Está bien, está bien. Todas están bien, ¿ok? Go to next. I'm not presenting, right? Wait a minute, please. A mí no oigo que hablo. Yo no oigo que hablo. ¿Cómo se oye? ¿Se oye los demás? La que me está apareciendo en la pantalla, Daniela, creo que es Daniela Gutiérrez, no me aparece el nombre, ahí me lo coloca, oiga, Daniela. ¿El qué? Me coloca su nombre ahí en, para cuando, acá. Okay, continue. Play attendant. Okay, vaya, hoy comenzamos con lo del verbo to be. Verbo to be es cuando nosotros queremos expresar ser o estar. Siempre que nosotros queramos decir que alguien es, ¿me pueden apagar el micrófono, por favor? Gracias. Siempre que se va a usar el verbo y yo voy a querer expresar que yo soy o yo estoy en un lugar, voy a usar el verbo to be.
Ven aquí cómo se divide. Usted va a usar con I, o sea, yo, I am. Ok. He, she, and it. He es él, she es ella, it es esto. Se usa he para denominar a un hombre, she para denominar a una mujer, it para denominar una cosa, un animal, un lugar o una palabra abstracta. Y aquí you, we and they, usted va a usar are. Estos sujetos que usted tiene aquí, porque subject son los sujetos, ¿verdad? Usados con el verbo to be. El verbo to be es un verbo irregular, por lo tanto, cuando nosotros lo estamos conjugando, siempre varía de lo que es el original. Por ejemplo, ¿cuál sería la base, la base form que le llamamos el verbo principal? Sería be. Pero si yo ya estoy diciendo algo usando el verbo be, entonces ya tengo que fijarme con qué sujeto lo voy a usar. Por ejemplo, aquí si lo voy a usar con I, voy a usar am, he, she, and it, is, and you, we, and they, are. Dentro de estos sujetos tenemos unos que son singulares y otros que son plurales. Ahorita vamos a ver eso. Ok. Affirmative statements. ¿Cómo yo digo, por ejemplo, I am Natalie? Yo soy Natalie, ¿verdad? Puedo decir I am Sandra. También lo puedo usar en la forma contractada. Aquí yo digo I am y luego digo I'm. Ok. You are, you're, he is, his. She is, she's. Vaya, ¿cómo me leería en la forma? Vamos a ver. Completa y contractada todas estas oraciones. Vamos a ver, Víctor. Léamelo. I am Natalie. I'm Natalie. You are secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She's a floor manager. She's a floor manager. Vaya, entonces veamos aquí. Completa. I am. Contractada. I'm. Completa. You are. Contractada. You're. Completa. He is. Contractada. His. Completa. She is. Contractada. She's. Vaya, ahora les voy a decir yo así. No en orden, la forma completa y usted me va a decir la forma contractada, pero de toda la oración. ¿Ok? ¿Ready? He's an engineer. He's a floor manager. Ajá, ¿cómo sería ahí entonces? He's an engineer, la forma contractada. He's an engineer. Very good. She's a floor manager. Is a floor manager. You are a secretary. I'm Natalie. I'm Natalie. Okay, very good. Let's go. Vaya, ahora no lo voy a escribir, solo ustedes me lo van a decir. Number one, you are John. You are. Number two, she is an artist. Yes. Number four. I am a singer. Musician. Vaya, todos me participaron. Ahora solo voy a escuchar a uno. Vamos a ver, volunteer. Volunteer.
¿Quién me dijo yo? Isabel. Okay. Number one. You are young. You are young. Two. She is a teacher. Three. She is an artist. Four. I am a singer. Five. Marie is a music. A musician. Musician. Excellent. Musician. Okay, bye. Entonces aquí sería he is, she is Mary is. Vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora negative statements. ¿Se acuerdan que él era el objetivo de la clase? Decir affirmative y negative. Ya casi lo logramos. Ok, veamos. Usted dice I am not Natalie. Contractado, I'm not Natalie. ¿Qué es lo único que lamentamos? El not, ¿verdad? Ustedes se fijan. Ahora veamos. Voy a ir leyendo uno por uno en completo. Y usted me va a ir diciendo todo, ¿verdad? Todos me tienen que participar aquí. Todos me van a ir diciendo el contractado. Luego voy a llamar a uno para que me lo diga así solito. ¿Ok? Ready? Okay. Ready. I am not Natalie. I am not Natalie. You are not a secretary. You are not a secretary. He's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. ¿Hasta ahorita van entendiendo todos? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Veamos, ¿a quién ponemos aquí que me lo diga? Vamos a ver el listado. Alguien que no haya participado. Daniela Lisset, ya la veo ahí como que ya no, ¿verdad? Daniela. Ok, léamelos completo. El completo y el contractado. Okay. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not secretary. You're not secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. He's not a floor manager. He's not a floor manager. Okay, engineer. Repeat, Daniela, engineer. Secretary. Dice que las ocupaciones tienen la mayor fuerza de voz en la primera sílaba. Oigan bien. Secretary. Engineer. Vaya. Vamos al siguiente ejercicio. Exercise. Ok. Vamos a ver. Aquí me tapa un poco las imágenes. Está bien. Ok. He's not a singer. Ahora, he isn't a singer. Vaya, ahora bien, fíjense que para el negativo tenemos dos formas que podemos contractarlo. Aquí el ejemplo ya está como es la tendencia. Podemos decir, he's not a singer. O sea, usted contracta aquí el verbo to be, el sujeto con el verbo to be. Y coloca not. La segunda forma es que usted coloca el sujeto y lo que une es el verbo to be con la partícula not. Ese apóstrofe que se le pone ahí quiere decir que ha habido una omisión de una letra. ¿Qué se han comido aquí? Cuando usted dice his, ¿qué es lo que se han comido? ¿O han omitido? Y aquí en la otra, isn't la O, ¿verdad? La O. Vaya, entonces ahorita véanlo y
Veamos cómo vamos a contestar esto. Okay, she's not a teacher. She's not a teacher. She's not a teacher. Uh-huh. Or she isn't a teacher. She is not a teacher. Okay, vaya. Aquí es he is, ¿verdad? His, okay. Pero aquí es isn't. 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 Isn't a singer. Number she two is not a teacher. He is, she is not a or teacher. She or isn't a teacher. Isn't a teacher. Vaya, ahorita estoy viendo quiénes son los que no me están contestando y a ellos les voy a preguntar solitos. Así que quiero ver que me estén contestando, ¿ok? Pay attention, ¿ok? Number three. I am not an architect. I'm not an architect. Vaya, vamos a escribir esto. Vamos a escribirlo. Vamos a ver. La número uno sería, dígame a alguien ahí. She's not a teacher. La siguiente sería. She isn't a teacher. And the number, I'm not an architect. You aren't Sarah. And then number five, he's not a flight attendant. He's not a flight attendant. Okay, and the second. He isn't a flight attendant. Fly attendant. Vaya, aquí. Aquí lo voy a cambiar por mayúsculas porque eso sí ya no tenía que ver. Ya no lo puedo. Vaya, ahora vamos a ver, Jessica. Usted salió favorecida. Me va a leer todas. Que ya las colocamos, usted solo las va a leer. ¿Ok? Number two, she's not a teacher. He isn't a singer. Teacher. She's not a teacher. Okay, number three. A teacher. Excellent. I'm not an architect. Uh-huh. I am not an architect. Number four. You're not Sarah. Or Aaron Sarah, he's not a free attendant. Very good, excellent, Jessica. Vamos aprendiendo. Okay, affirmative statements. Affirmative statements, vamos a ver, pero con los plurales, miren, de plurals. Muy bien. Isabel. Vamos a ver, Isabel. Sin que yo lo diga, ya trate usted. Vamos a ver, number one. We are Irene and Cindy. Ajá. Where Irene and Cindy? Yes. Wait a minute, please. Okay. Borrar lo que me quedó esto. Las respuestas. Okay. And the number two.
You are managers. Your managers. You are. Sería you are. You are managers. You are managers. They are. No sé cómo pronunciar esa palabra. Colleagues. Colleagues. Colegas. Yes. They are colleagues. Okay, managers, colleagues. Managers, managers, colleagues. We are. Colleagues. We are. You are. Your. Your. They are. They there. There. Okay, listen. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. You are managers. You're managers. They are colleagues. They are colleagues. Colleagues. Ahora yo voy a leer el completo y ustedes me dicen el contratado. Okay? Ready? Ready. Everybody, ready. Lady, lady. La quiero ir repitiendo, lady. Perla también, Daniela, que son los que tengo ahorita en vistos, ¿ok? Ready. We are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. You are managers. You're managers. You're, okay. They are colleagues. Their colleagues. Excellent. Okay, now let's go to the exercise. Write the use of the sentences, right? We are writers. Aquí todo está en contractado y usted lo va a hacer sin contractar, ¿ok? Vamos a ver, véanlo y luego lo contestamos. Ok. Ok. Okay, listen please, listen. Repeat. Writers. Writers. Chef. Photographers. Photographers. Artists. 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 Managers. Managers. Ahora vamos a seleccionar a alguien, vamos a ver a quién, vamos a ver quién. Jacobo, Jacobo Ramos. Ok, vaya Jacobo, usted me va a decir todas las respuestas. Solo Jacobo me va a participar. Los demás, por favor, me silencian el micrófono. Okay, Jacobo, tell me the number two. They are chef. They are chef. They are chef. Okay, the number three. You are not photographer. You are not. Photographers. And number four? You are not art. Artist. 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 Number five? Jean and Clark, right? Jean and Clark? Yes. Jen and Claire are not managers. Are not, right. Are not managers. Good. No se equivocó en ninguna, ¿verdad? No.
Good. A ver, veámoslo todo, lo voy a guardar porque si no se me pasa en el otro. Ok. Negative statements with the plurals. Si se fijan, lo mismo, ¿verdad? Solamente le colocamos aquí not y aquí en contracción we are not. También le colocamos aquí not. Ustedes dicen we are not Irene and Cindy. Contraction, we are not Irene and Cindy. Ok, vamos a ver. Como ya practicamos esto, ya más o menos ya se puede en la pronunciación. Yo voy a decir el completo y ustedes me dicen el contractado siempre, ¿ok? Ready? Ready. We ready. Are not, we are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. Aquí todos parecemos periquitos, pero así nos toca, ¿verdad? Así vamos a aprender todos inglés. Aunque yo no los nombre, aunque yo no les diga, que ustedes repítalo, usted dígalo, ¿ok? Okay. You are not managers. They are not colleagues. They are not colleagues. Okay, usted dice we are not. We are not. You are not. You are not. They are not. They are not. Excellent. Ok, vamos al último ejercicio de esto, de la gramática, ¿ok? Aquí lo mismo, que okay, change the negative in contraction. Okay, tiene una forma de contracción aquí y usted va a usar la otra, ¿se acuerdan, verdad? Ahora vamos a ver cómo les quedaría. Vaya, aquí voy a poner a uno por estudiante. Vamos a ver, Lorenzo me va a decir la dos. The number two. Daniela Donay me va a decir la tres. Number three. Mariela Carranza me va a decir la five. And vamos a ver quién más está aquí. Catherine Lisette. La favorecida, ok. Catherine Lisette, usted me va a decir las seis. ¿Ok? Va, comencemos. Number one. They are bankers. They aren't bankers. Okay, number two. We are not Ben and Sam. Ok. Solo me va a participar el que le he dicho, ¿verdad? Los demás me apagan el micrófono, por favor. Vaya, number two, ¿a quién le dije? We are not Ben and Sam. Ok, we aren't. They aren't Ben and Sam. Good. Ben and Sam. Excellent. Number three. You are number not doctors? Three, you aren't doctors. Ooh. Hombre, si ustedes me están saliendo bien avanzaditos. Vamos a ver. Number five. They are not pilots. ¿Sería they are not o they aren't? Sí, ¿verdad? They are not. Porque estamos usando la siguiente. Ok, ya cambiamos, ¿verdad? They aren't. Entonces sería they're not pilots. Sorry. Pilots. And this number six. You're not students. Students. Si fijaron, ¿verdad? Que primero explicamos lo que era los singulares y luego los plurales. Bueno, ok. Let's erase this. And let's continue.
Ok, finish this. Y ahora hemos terminado lo que eran los ejercicios de lo que yo les tenía preparado y vamos a lo del manual. Vamos a compartir lo que es el manual. Bueno, ese es el manual. Si ustedes ya ingresaron al grupo de WhatsApp, ya lo vieron. Ahí yo se los mandé también yo en la plataforma. Aquí en lo que es el contenido, está detallado las cuatro unidades, ¿verdad? La unit number one es el que estamos viendo ahorita, get to know someone, que es conocer a alguien. O sea, usted aquí va a aprender también cómo conocer a alguien. Ok, let's continue. Ok. Maintenance. Aquí vamos a ver lo que son otras ocupaciones. Occupations. Repeat everybody. Maintenance. Supervisor. Engineer. Engineer. Floor manager. Truck driver. Secretary. Así como yo les decía, las ocupaciones, la fuerza de voz la lleva en la primera sílaba. Maintenance. Floor manager. Supervisor. Truck driver. Engineer. Secretary. Okay. ¿Cuáles son estas ocupaciones? Vean, están en desorden. ¿Cuáles serán? Engineer. Number one is Engineer. Number two is Floor manager. Secretary. Number four. Truck driver. Number five. Supervisor. In number six. Maintainer. Como que borramos la pizarra, ¿va? Ok. Continue. Vaya. Aquí en lo que es el manual está lo que yo ya expliqué. Aquí solamente vamos a llenar. Complete the following sentences using the correct form of the be and the occupations on the parentheses. ¿Qué es lo que querrá que usted haga la oración? Is a truck driver. Okay, vamos a ver. Comencemos. Number one. Alan is a truck driver.
Is a truck driver. Two. I am an assembler. Ahí sería a one. An assembler. Number three. Michelle is a floor manager. Number four. My boss is not a maintenance. Number five. Is not a floor manager. Okay. Hasta ahorita se ha comprendido todo. ¿Está bien? ¿Hay preguntas? ¿Questions? No. Vaya, ahora vamos a lo. ¿Podría, por favor, apagar todos los micrófonos? Voy a explicar esta actividad. ¿Ok? A ver. Quitar esto. Vaya, ahora vamos a hacer una. Primera vez, porque como aquí depende de cuántos estudiantes estén, así yo tengo que dividir la clase. Vamos a hacer esta práctica. Ustedes van a preguntarle a sus compañeros por su nombre. Name, van a poner aquí. Occupation. Y lo que no son. Ok, example. Voy a decir name. Sandra Sánchez. Occupation, she is a teacher. Not, lo que no es, she isn't a doctor. Y en esto me va a gustar de que ustedes comiencen ya a usar las oraciones con las contracciones. Es mejor comenzar a acostumbrarse a usar las contracciones. Porque cuando ya estamos hablando en el día a día, eso es lo que se ocupa. Así es como hablamos. ¿Ok? Teacher, okay, me. She's a teacher. She's not a doctor. O así, algo así, okay. Ahí depende de cómo ustedes se pongan de acuerdo. Vaya, entonces yo voy a dividir el grupo. Y lo que ustedes van a hacer cuando les aparezca en su pantalla una invitación y ustedes la tienen que aceptar. Y cuando ya la acepten, ustedes van a quedar en diferentes salones. Me van a llenar estos tres espacios, información de tres personas, de tres compañeros. Ustedes le van a tomar una captura de pantalla porque yo tengo que dejar de compartir para poder hacer esto. Ok, entonces tómenla en la captura de pantalla en este momento, por favor. Ready? ¿Ya estuvo? Ready? Yes. Vale. Voy a dejar de compartir y voy a hacer esto de la. Vamos a ver. ¿Cuántos estudiantes me estarán? Son 18 participantes que me están. Entonces serían. Tres serían cuatro estudiantes por grupo, ¿verdad? Porque como ustedes le tienen que preguntar a tres. Y ustedes cuatro, pero ustedes no se incluyen. Entonces vamos a ver, cuatro sería 16, cuatro. Me va a quedar solamente. Hay a dos que me van a quedar de cinco. Entonces ahí van a ser cuatro. Vamos a ver, quizás sería cuatro. Vaya, entonces me quedó por sala. En sala 1 me quedó Evelyn, Freddy, Jonas, Jorge y Perla. Sala 2 me quedó Daniela, Jennifer, Jessica, Lady y Wendy. En sala 3, Daniel,
Eric and Catherine. Bueno, me pusieron, quiero ver. En la sala 4 sería Daniela, Donay, Isabel, Jacobo y Víctor. Ok. Cuando vean aparecer join, entonces ahí y comiencen a preguntarse unos a otros, van a tener solo 6 minutos para completar la información. Ok. Vamos a poner 6 minutos. Me quedó una estudiante que no me ha aceptado la invitación. Jennifer. 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 Okay. That is. What's the occupation? A counselor, contador. No sé exactamente cómo se pronuncia. A counselor. Counselor. I not occupation. Doctor. She.
Voy bastante inglés. Okay. Se acabó. Bien, nos piden que regresemos. Okay. 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 Para volver, ella nos tiene que volver, ¿verdad? Yes. Okay. Me salí del grupo. Hello everybody. Hola a todos otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en la experiencia? Good. Más o menos. Ok, más o menos. Very good. ¿Sintieron que fue suficiente tiempo o lo terminaron todo? No hizo falta todavía el de uno, la oración de negación, que es el de Jonás Hernández. Jonas, perdón. Pero era en el grupo que tenían cinco, quizás. Es correcto, yes. Éramos cinco. Ajá, vaya, con solo que hayan tomado el de tres, está bien. Vaya, vamos a ir nombrando uno por uno. Vamos a ver, Freddy. Yes. Me va a ir leyendo la información que tomó. Ok. Perla Sosa, she is a civil engineer. She's not an architect. Okay. Evelyn Mendoza, she is an architect, she's not a plumber. Jorge Abarca, he is a driver instructor, he's not a mechanic. Good. Perla? Evelyn Mendoza, she is architect, she is not Grooming, Freddy Flores, he is computer energy, he is no secretary, Jorge Abarca, he is driver instructor o instructor driver, no me recuerdo, no lo noté bien. He is no mechanic. Okay. Good job. Next is Evelyn. Perla, so,
His name Perla Sosa. He is engineer civil. In he's not architect. Her name Freddy Flores. He is a computer engineer, and he's not secretary. Her name, okay, he's not a secretary. Name Jorge Abarca. Your occupation, driver instructor, and he's not mechanic. Good job, Evelyn. Congratulations. Okay, your first try. Su primer intento, ¿va? Estamos bien. Solo el que vaya participando va a ir pagando su micrófono, ¿ok? Vamos a ver, Jonas. Mire, yo en mi caso, como no logré aquí anotar, no. ¿Y de lo que se recuerda? Perla Sosa, creo. Ajá. Ocupación, engineer, civil, no sé qué. Civil engineer. Civil engineer. En un momento, quizás en la próxima, creo que me voy a tener un cuaderno, porque sí, me disculpe más que no me podía ir conectar. Sí, ok, vaya, la próxima tenemos que tener un cuadernito para apuntar todo, ok. Muy okay. Bien, next time. Daniela Elizabeth. Jessica, I not dentist. Okay, Daniela, good try, good try. Okay, estamos bien, ¿verdad? Solo hay que ir perdiendo un poquito la pena, ¿verdad? Aquí todos estamos aprendiendo, okay. La pena es, ante todo, lo primero que tenemos que perder. La invito a que siga participando, Daniela. Ok, continue with Daniel Adonai. Hello. Well, in the first time, my friend's name is Jacob. And Jacob, I remember occupation is repair phones. And is a pilot now. And in the second time, my friend's name is Victor. And his occupation is accountant and isn't a superstar. And well, and number three, and my friend's name is Isabel, and occupation is secretary, and isn't a player basketball, for example. Ah, okay, good. Good, Daniel. Usted no lo escribió, ¿verdad? Pero ya más o menos se acordó. Yeah, okay. Yeah. Good. Okay, next is Daniel Alejandro. Hello. Eric Bojorquez is a seller. You are not doctor. He is not doctor. Lorenzo García, he is a counter, he is not teacher, he is not a teacher. Catherine Ortiz, occupation, human resource, she is not seller. In finish?
finished? Yes. Okay, thank you, Daniel, for your participation. Isabel Colindres? Isabel, creo que tiene su micrófono. Sí. Okay. He is Daniel. Your occupation is engineer. He is not a Superman. Ah, Superman. He is Jacob. Jacob is a coder. He is not a student. He is Victor. Victor, your occupation is cell phone repairman phone? O cómo sería reparar los celulares, todavía no lo tengo como bien en mi mente, claro. ¿Cómo sería, teacher? Okay, he is a repair cell phone person. Okay. He repairs cell phone, okay. Friend. He's a repair cell phone person. Repairman, cell phone person, okay. He is not a pilot. He's not a pilot. Yeah. Okay, muy bien, Isabel. Okay, Eric. Eric. Wait. Eric. Perdón, es que lo tengo anotado por fuera, permítame. Oh, ok, don't worry. No se preocupe, don't worry. Ahora sí. Okay. His name is Daniel Reyes. He's a driving instructor. He is not a musician. His name is Lorenzo Garcia. He's a counter. He is not a chef. Her name is Catherine Ortiz. She's a human resource. Is not a singer. Oh, she's not a singer. Good participation, Eric. Excellent. Okay, George. Sí. Name is Perla Sosa. Profession, she is engineer. ¿Cómo se pronuncia? Engineer. Engineer. ¿Cómo es? Civil engineer. Civil engineer. Civil engineer. Ajá. Carla is not architect. Name Evelyn Mendoza. She is architect. Evelyn is not. Aquí me quedo con duda. Yo dijo plumero, no sé cómo se dice en inglés, es plumero. Vamos a ver. Ok, quizás se nos fue, ¿verdad? Ok, ya el último ya no lo alcancé a escuchar. George, ya no lo escuché. me escucha. Quizás el internet, algo ahí estuvo. Hola. Sí, hoy sí. Ajá. ¿Me escuchan? Sí. El internet, creo yo. Sí, yo creo que sí. Y el último, Freddy Flores, he is a computer engineer. Freddy is not secretary. Okay. Thank you, George, for your participation. Victor? One person name is Daniel. He is not a Superman. The second person name is Jacob Ramos. He is a coach. He is not bus driver. The third person name, she is Isabel Colindres.
He is a secretary. He isn't an artist. Thank you, Victor. Okay, Freddy's. Freddy, yes, you already participated. Let me see who is missing. Jessica. Name is Maricela. Occupation, she is contador, not a doctor. Name is Wendy. She is vendedor. She is not veterinary. Veterinaria. Veterinaria. Name is Daniela. She is operador. She is not supervisor. Yeah, she's an operator. Supervisora. But she's not a supervisor. She is an operator, but she is not a supervisor. Okay. Thank you, Jessica. You're learning, Jessica. Usted está aprendiendo. Vamos, vamos. Okay, Catherine. Name is Daniel Alejandro Francisco. Occupation is reading instructor. He is not then. Name Lorenzo Jaime García. Occupation is sponsor. No is a doctor. Name Eric Toribio. Occupation is Anteles. He is not chef. Good. Catherine. And Wendy? Hi, teacher. Name Maricela Linares. He's accounting and not she is he's not doctor. Next Daniela Giron. His operation. He's not super bad. Uh-huh. Next, Jessica. Occupation, she's an engineering system. She's an engineer. And she's not dentist. Good, good, Wendy. Thank you for your participation. And Daniela Lisette. Daniela already. Ah, yes, 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 already. Ya participó. ¿Quién se me quedó? ¿Quién no me participó y quiere participar para que terminemos la clase? Yo. Ajá, Lady. She is Wendy. She is Sally Gormer, algo así, vendedora. She is not a veterinaria. She is Daniela. She is operator. She is now a supervisor. Next, Jessica. She is sister injury. She is not a dentista. Dentist, okay, dentist. Varios me usaron operator, ¿verdad? Que es operador, me imagino yo que de alguna máquina, no sé. Pero ahí sería, ¿verdad? An operator, an operator. Acuérdense de que las ocupaciones siempre vamos a usar el artículo, a o an, ¿verdad? Otra cosa que cuando estemos diciendo algo de alguien, no podemos omitir el sujeto. Si es una muchacha, una mujer, sería siempre she. Si es un varón, un hombre, vamos a decir siempre he, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. Y ya para terminar, recordándoles que por favor me coloquen los dos nombres. Hay varios de ustedes ahí, les veo que solo tienen uno, un nombre y un apellido. Colóquenlo los dos. Segundo, la cámara encendida siempre. Tercero, el micrófono apagado. Solo cuando vamos a participar.
Hoy fue nuestra primera clase, fue nuestra primera experiencia juntos, ¿verdad? Entonces ya vamos a irle agarrando aquí un poco de sabor, un poco más de conociendo cómo es que trabajamos aquí, entonces lo vamos a hacer mejor, ¿ok? Tanto ustedes como yo. Ok, vamos, no hay ninguna pregunta, si no, me quedaría solamente con quien, Daniel, me parece que dije, ¿verdad? Sí, Daniel. No hay ninguna otra pregunta, así que. Ok, see you tomorrow. Nos vemos mañana. Okay, nos vemos mañana. See you tomorrow. Good night. Have a nice night. Good night. Good night. Good night. Lorenzo. Okay, Lorenzo, good night. Good night, teacher. Nine. Solo me quedaría con Daniel, ¿verdad? Solo con Daniel. Hello. Okay. Vaya, Daniel, dígame, ¿cómo le pareció la clase? ¿Dudas? Well, I'm sure I count it's a very dynamic, no? I think the objective of the unit one, I accomplishment, no? Really, I learning very, very. Yeah. No tiene que, dígame más. Ok, no sé si le puedo hablar en inglés, porque veo que usted me habló en inglés. Yeah, but I don't understand when I sí, bueno, realmente hablo poco inglés, realmente creo que lo que hablo es porque me gusta ver muchas series en inglés. Y bueno, realmente también a veces me cuesta un poco poder entender a las personas cuando tienen sus propios acentos, ¿no? Entonces, trato de hacer el mayor esfuerzo y créanme, su clase está súper bonita, bastante dinámica, me llamó mucho la atención y pues no tengo dudas, pero sí poder como comentarle que es súper bien la clase. A mí me pareció súper bien. En cuanto a la plataforma, ¿ya se pudo usted conectar a la plataforma? Sí, de hecho que hoy por la tarde estaba revisando la unidad 1. Y bueno, solo me quedé en un video, no profundicé más, pero sí me pareció una plataforma muy completa, la verdad. ¿Y en el grupo de WhatsApp ya está? Sí, ya estoy en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver, Daniel. Voy a chequear aquí en el grupo quién sería, porque fíjese de que como los contactos me aparecen solo a veces el número. Vamos a ver. Me gustaría que le pusiera como uno al dije qué nombre de usuario le gustaría quedar en WhatsApp. Sí, ya chequeé, sí. No tiene usuario. Entonces me gustaría que le pusieran el nombre. Vale, sería Daniel Adonai, porque hay dos Danieles, me parece. Entonces, sí. Póngale Daniel Adonai para que yo vaya distinguiéndolo y cualquier cosa que yo vaya observando de usted en la clase, yo le puedo hacer un comentario en el privado, ¿verdad? Para que mejoremos algo, o para que usted me participe en algo. Usted también me puede escribir en el privado. No sé si ya me identificó ahí en el grupo.
No sé no, si. No, aún no. Ajá, cualquier cosa ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Me puede hacer preguntas extras y como solamente hoy le tocó preguntarme, ¿verdad? Y, pero también en la clase, ¿verdad? En la clase también puede preguntarme todo lo que usted tenga dudas. Y okay. Fue nuestra primera experiencia ese día y esperemos de que vayamos aprendiendo, que todo se vaya entendiendo y cualquier cosa no tenga pena en preguntar, que para eso estamos. Okay. Listo. Bueno, y gracias, muy amable, y créame, sin duda alguna, cuando tenga alguna consulta o algo por el estilo, me voy a buscar a usted. Y muchas gracias, en serio. Vaya, pues entonces yo creo de que ya cumplimos los 10 minutos. Bueno, como nos tomamos unos minutos extras de la clase, ahí nos. Pero si no tiene ningún otro comentario o pregunta. Entonces sería todo, Daniel. Ok, listo. Muchas gracias y que tenga una buena noche. You too. Okay. Have a nice night. Have a nice night.